queridos amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Adriana Abril y con ustedes hoy vamos a preparar estos lindos pendientes en forma de abejita. Están por la parte de atrás sujetos con un pin que haremos también nosotros mismos y tengo dos variaciones que hice, vamos a verlas rápidamente para que tengan dos opciones y ya ustedes me dirán abajo en la cajita de descripción cuál ha sido la que a ustedes más les ha gustado. Bueno, vamos entonces al taller a preparar los materiales, a cortar los hilos y a empezar el proyecto del día de hoy. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Tijeras e hilo! Bueno, para nuestro proyecto de hoy, como lo vimos en la introducción, vamos a necesitar algunos colores en específico, un tono de amarillo, puede ser un tono beige o blanco para las alas y un tono de marrón. Podemos utilizar los tonos a nuestra elección. Yo, como mostré en la introducción, tengo dos versiones de las abejitas. Es donde he puesto la cabeza directamente. Es una piedra natural. Esta es una piedra de 5 milímetros y las antenas son dos mostacillas. Y la otra sencillamente tiene como ojitos. Voy a acercar un poco más a la cámara. Como ojitos, dos cristales de Murano y las antenas se las he hecho directamente con el nudo. Adicionalmente, vamos a hacer el herraje, el pin, lo vamos a hacer con la alpaca. Antes de que se me olvide, vamos a necesitar una silicón para colocar nuestro pendiente. Vamos a necesitar, porque primero voy a hacer la abejita que tiene los ojitos de Murano, dos cristales de Murano. Estos son cristales de Murano número 4. Y los hilos que ya hemos hablado y el alambre que vamos a utilizar es alambre de alpaca. Así de que vamos a cortar el material y a empezar nuestro proyecto del día de hoy. Y medio más o menos, tomamos la pinza y hacemos una L hacia abajo y tomamos de nuevo la pinza que quede paralelo a esta parte de aquí y con la punta vamos a ponerla un poco más cerca, bien al ángulo que se forma y giramos haciendo un pequeño círculo. Ese círculo lo vamos a tomar con la parte interna de nuestra pinza, tiene como una base plana ahí. Y tomamos el alambre girando por medio de las dos puntas de la pinza. Esto nos facilita a que el espiral se haga más fácil. Seguimos girando. El tamaño del espiral es de acuerdo a nuestro gusto, no es necesario un número de vueltas en específico. Todo depende del tamaño de nuestro pendiente y que de esta manera la base que tengamos asegure totalmente, ¿no?, que no se nos vaya a soltar el pendiente. Yo creo que aquí ya lo tenemos listo. Es una base pequeña pero suficientemente grande para nuestro pendiente. Ahora allí voy a cortar, con en este caso con el corta uña, que es muy fácil, en casa tenemos uno, cortamos. Y para que no quede ninguna aspereza vamos a pulir con una lija o con una lima de uñas también. Verificamos siempre de que no quede ninguna aspereza. De igual manera lo hacemos en la punta, aquí en este momento está un poco largo, lo vamos a cortar un poco. De tal manera que pues, nos quede largo a gusto realmente, no es una medida estándar. Y así quedan listas las bases. Ahora solo nos queda dirigirnos a la tabla de medidas para cortar los hilos de las abejitas y empezar con ellas. Tomamos nuestro hilo de 30 centímetros color marrón, lo doblamos a la mitad y sobre esta curva que se forma
vamos a incorporar el hilo que va a formar nuestras antenas. Introducimos por ahí el mismo hilo de la antenita doblado y hacemos un nudo alondra. Por el bucle que tenemos ahí sacamos las dos puntitas del hilo que va a formar las antenas. Hacemos una pequeña presión y vamos a hacer, giramos allí un momento, giramos y vamos a hacer un aumento por uno de los dos lados. Ponemos el hilo por la parte superior y por el bucle vamos a sacar. De esta manera nos va a quedar una pequeña ampliación. Y aquí nos va a quedar firme el hilo y estas van a ser las antenas. Ahora vamos a empezar a trabajar el cuerpo y sobre cada extremo voy a colocar los que van a ser los ojos. Ahora voy a tomar mi hilo más largo, que va a ser el hilo tejedor. Voy a hacer un nudo en el extremo y lo voy a sujetar por la parte exterior para que nos sirva de apoyo y podamos tejer fácilmente. Ahora, el primer hilo donde está sujeta el ojito izquierdo, esa va a ser mi base, y con el hilo que acabamos de incorporar voy a tejer, estando por debajo, un nudo festón vertical, asegurando hasta la parte más alta, y sobre este hilo tejedor voy a colocar los hilos que van a formar la parte interna del cuerpo. Tomando la guía en mi mano derecha y por debajo voy a poner el hilo doblado a la mitad, hacemos un nudo de alondra y como hicimos con las antenas hacemos una extensión por el lado derecho y otra extensión por el lado, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Desplazamos y de la misma forma vamos a colocar nuestro segundo hilo. Por debajo, nudo de alondra sencillo. Tomamos el hilo del lado izquierdo con lazada por la parte superior, haciendo una extensión al lado izquierdo. Y de igual manera por el lado derecho, por encima, haciendo la extensión. Presionamos para que nos queden cerca al costado izquierdo de nuestra abejita y con el hilo que tengo en este momento en mi mano derecha lo paso por debajo del costado derecho de nuestra abejita y con el mismo voy a hacer un nudo festón vertical. De esta manera cerramos la primera línea. El hilo con el que venimos tejiendo, nuestro hilo tejedor, lo regresamos por debajo y hacemos en sentido a la izquierda un nudo festón vertical. Dejamos nuestro hilo tejedor un momento de un lado para no mezclarlo y vamos a ingresar nuestro primer hilo amarillo de la misma forma que hicimos con el hilo café cuando iniciamos, un nudo en la puntita y lo sostenemos por la parte externa del tejido solamente para sostenerlo. Vamos a ingresar por debajo. Voy a hacer una lazada por debajo y lo llevo en dirección hacia arriba. Regresa nuevamente el hilo amarillo por debajo y hace una lazada hacia abajo. Pero antes de tensar, voy a sacar mi primer hilo que está puesto en la parte superior en orden. Lo voy a sacar por ese nudo que se forma ahí, por ese espacio. Y cierro mi nudo festón horizontal que estoy formando con el hilo amarillo. Desplazo estos hilos para que no se vayan a mezclar. Nuevamente el hilo amarillo sobre el hilo más largo, lo paso por debajo. Hago una lazada por la parte superior y lo llevo hacia arriba. Regreso por debajo del hilo,
hago una lazada nuevamente, en este caso hacia adentro, hacia mí. Pero antes de cerrar por ese orificio voy a sacar mi segundo hilo. Ahora es el momento de cerrar mi nudo festón horizontal del hilo amarillo. Desplazo mi tercer hilo marrón y continúo nuevamente por debajo. Hago una lazada por encima en dirección hacia arriba. Regreso por debajo. Hago una lazada hacia abajo. Antes de cerrar, saco mi otro hilo marrón y cierro mi nudo festón horizontal. Repito el procedimiento: por debajo, hacia arriba, regreso por debajo, lazada, y antes de cerrar saco mi último hilo que forma la parte interna del cuerpo de nuestra abeja y cierro. Ahora tomamos este hilo, lo paso por debajo del último hilo y cierro con un nudo festón vertical. Ahora tomamos nuestros hilos marrones de la parte del cuerpo, apoyamos el tejido amarillo y lo presionamos hacia arriba, por si nos ha quedado algún hilo de pronto separado de la línea. Ahora, el hilo que forma la parte externa del cuerpo de la abeja, que es en este momento la guía, paso el hilo tejedor por debajo y hago un nudo festón vertical en dirección a mi derecha. Ahora, sobre este mismo hilo, que va a ser ahora la base, voy a llevar los cuatro hilos que están por debajo con nudo festón horizontal. Recordemos que el último hilo es la parte externa de nuestra abejita, por lo tanto, este va a ser ahora guía. Lo paso a mi mano izquierda y con el hilo que queda por debajo hago nudo festón vertical. Ahora regreso por debajo. Nuevamente hago nudo festón vertical hacia mi izquierda. Preparo mi segundo hilo amarillo. Antes de empezar a tejer con nuestro hilo amarillo tejedor, sobre el hilo largo, el hilo tejedor, vamos a agregar uno de nuestros hilos más claros que va a formar las alas, doblado a la mitad, lo voy a dejar de un lado. Paso por debajo del cuerpo de la abejita y hago el mismo procedimiento que hicimos en la primera línea. Una lazada hacia la parte superior. Regreso por debajo, una lazada hacia abajo y antes de cerrar la lazada paso mi primer hilo marrón. Cierro mi nudo festón horizontal. Antes de cerrar con el último hilo, recordemos colocar el segundo hilo claro que va a formar nuestra segunda alita. Entonces, el hilo tejedor pasa por debajo y hace un nudo festón en dirección a mi izquierda. El hilo tejedor lo pasamos por debajo del hilo guía, hacemos otro nudo festón en dirección a la derecha. Y ahora sobre él vamos a llevar los cuatro hilos que forman la estructura interna de nuestra abeja. El último hilo siempre va a ser con nudo festón vertical, en este caso hacia la derecha. Regreso por debajo y hago un nudo festón vertical a mi izquierda. Vamos a agregar nuestro tercer hilo amarillo, pasamos por debajo, nuevamente como lo hicimos arriba, y pasamos nuestro primer hilo,
cerramos nuestro nudo festón con el hilo amarillo. Nuevamente una lazada hacia la parte superior y una hacia la parte inferior. Pero en este momento vamos a separar un hilo del cuerpo y no lo vamos a tejer. Solamente tejeríamos dos. Este lo dejamos por fuera. Entonces, por el orificio que tenemos aquí, pasaríamos el tercer hilo y cerramos nuestro nudo festón. Nuevamente hacemos un nudo hacia arriba, otro hacia abajo y antes de cerrar pasaríamos nuestro tercer hilo. Cerramos con nudo festón y recordemos, el último hilo, que es el que cierra, siempre será con nudo festón vertical. Pasamos por debajo el hilo con que veníamos tejiendo, nudo festón vertical. Ahora vamos a tejer sobre ese mismo hilo. En este caso tenemos tres. Vamos a tejer los tres con nudo festón horizontal. Regresamos por abajo, nuevamente nudo festón vertical. En el cuerpo nos quedan tres hilos. Vamos a separar uno del medio, no lo vamos a tejer y nos quedaría en la parte interna del cuerpo dos hilos que los vamos a tejer con nudo festón horizontal. El último hilo, ya sabemos, con nudo festón vertical. Regresamos por debajo, nudo festón vertical. Y de los dos hilos vamos a separar uno, que no vamos a tejer. Solamente nos quedaría uno, lo tejemos con nudo festón horizontal. Y como siempre, el último hilo con nudo festón vertical. De esta manera nos quedarían, este que veníamos tejiendo ya no lo vamos a necesitar. Estos serían los dos extremos de nuestra abeja y este sería el hilo que nos queda del centro. Entonces, para crear la curva en la parte de la colita, vamos a tomar los dos extremos, los dos hilos, formando un bucle entre sí, y sobre estos dos hilos vamos a hacer nudo festón con el hilo que nos queda. Y con los dos hilos que están a los extremos tensamos y de esta manera formamos una pequeña curva. Ahora vamos a trabajar las alas. Pero antes vamos a hacer las antenas, que las vamos a formar con un nudo doble. Hacemos un círculo con una lazada, una segunda lazada. Y empezamos a desplazar hasta lograr el largo que consideramos que nos va a quedar la antenita. Tensamos y está listo. Vamos a hacer el otro. Cuidando los hilos que van a formar las alas, vamos a cortar todos los hilos que están sobrando en este momento. Ahora vamos a colocar nuestro segundo hilo para formar la primera alita y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Apoyamos nuestro hilo por la parte de afuera con una pequeña lazada y sobre
El hilo que acabamos de anexar, vamos a colocar los dos hilos con nudo festón horizontal. Y para que nos quede bien conectado a la parte alta, tensamos el hilo contrario. De esa manera, el primer nudo va a quedar bien pegado al cuerpo de la alita. Ahora, con este hilo, vamos a hacer la segunda parte con nudo festón horizontal también. Soltamos nuestro alfiler de apoyo. Y para que nos queden iguales, vamos a tensar un poco el lado derecho, buscando más o menos la mitad. De esta manera, los dos hilos han quedado firmes y conectados al cuerpo de nuestra alita. Ahora vamos a traer nuestro tercer hilo. Nuevamente por la parte exterior nos vamos a apoyar con un alfiler haciendo una pequeña lazada. Y ahora estos cuatro hilos van a ser guías y este va a ser el tejedor. Tomamos el primer hilo por encima y el tejedor por debajo. Hacemos un nudo festón vertical. Nuevamente tomamos el segundo hilo como guía y el segundo como tejedor. El tercero por encima y el tejedor por debajo. El último. Vamos a quitar nuestro apoyo. Ahora tomo el hilo que está por fuera y vamos a tomarlo por abajo haciendo nudo festón hacia la derecha. Tomo mi segundo hilo, nudo festón a la derecha y este hilo que vine tejiendo lo voy a pasar por debajo, no voy a tejer más con él. Ahora traigo el hilo que está en la parte de afuera, el primero, por debajo y hago nuevamente nudo festón, en este caso hacia mi izquierda. Tomo el otro hilo, nudo festón a mi izquierda. Y este hilo lo paso por debajo y no teje más. Ahora tomo el primer hilo y repito el procedimiento que hicimos en la línea anterior. Va por debajo del segundo y hago nudo festón. Este hilo lo paso por debajo. Tomo mi tercer hilo por debajo del hilo que está cerca y hago nudo festón hacia mi izquierda. El hilo que estoy tejiendo lo saco por detrás, por debajo y no teje más. Aquí me quedan los dos hilos centrales. Aquí un detalle bien que debemos tomar en cuenta para que la alita se vea como en movimiento. Si el hilo que está, la alita que vamos a tejer está por el lado derecho, entonces el primer hilo va hacia atrás, o sea como guía. Y con el otro tejemos nudo festón, en este caso hacia mi derecha. Esto que acabamos de hacer aquí es para que cuando quememos los hilos no queden en el borde y no se vea pues el color, ¿no?, del quemado. Vamos a hacerla en la segunda alita de la misma forma. Aquí ya ha quedado listo. Ahora vamos a darles un pequeño baño de luz. Y ya tenemos listas nuestras dos abejitas. Vamos a ver entonces la otra opción para hacer las abejitas y cómo conectamos entonces la parte del pin para completar nuestros pendientes. Tomamos nuestro hilo que va a formar la parte externa de nuestra abeja y pasamos por él la piedra o el abalorio de 4 milímetros. Lo llevamos hasta la parte central de nuestro hilo. Esta va a ser la piedra va a formar la parte de la cabeza. Ahora tomamos nuestro hilo que va a formar la parte de las antenas, lo doblamos a la mitad, lo llevamos por dentro del bucle que se forma donde está la piedra y vamos a hacer un nudo de alondra.
tomando en cuenta de que la piedra va a quedar dentro del nudo alondra. Ahora solamente nos queda poner nuestro herraje. Voy a poner un poco de silicona y vamos a ubicar entonces el lugar donde queremos que nos quede. Presionamos un poco, esperamos que seque y de esta manera nos ha quedado entonces lista nuestra abejita. Vamos a colocarle entonces el herraje a nuestra segunda abejita y completamos entonces nuestros pendientes. De esta manera entonces ya concluimos el tutorial del día de hoy. Tenemos dos versiones para nuestras abejitas. Por favor, déjenme en sus comentarios cuál de las dos versiones les gusta más. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Los quiero muchísimo. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Adiós, hasta pronto.